Roberto, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo. Mira, en una de las conferencias que di por ahí a unos jóvenes empresarios, al terminar la plática, un señor se paró y me dice: oiga, explíquenos usted cómo se puede alcanzar que una empresa sea rentable y que al mismo tiempo sea una empresa socialmente responsable. Y le dije: mire, compañero, le voy a contestar con otra pregunta. ¿Cómo puede usted construir una empresa rentable si no es una empresa que responsable? Y se quedó callado. Pero es que la verdad es esa. Nosotros en USEM sabemos, porque lo hemos vivido, que una gestión basada en principios es una gestión que da muchos resultados en el largo plazo. ¿Cómo fue en Bimbo este proceso de articulación de principios? Y en la USEM, te lo comentaba yo hace un momento, que lo que se inició fue con la difusión de cada uno de estos valores, ¿no? Se hacían seminarios, desayunos, juntas, en la que en cada una de ellas lo que se hacía era un análisis de cada uno de estos valores, desmenuzándolo, al grado de que al cabo de algunos meses nosotros nos decíamos: caray, nos estamos volviendo muy, muy sabiondos de todo esto, pero ¿cómo lo metemos a la empresa? ¿Cómo lo traducimos a naranjas, esta cosa tan, tan buena que se ve que existe? Entonces, en el caso nuestro, lo que sucedió es que muy poquito tiempo después, no recuerdo los años, Lorenzo, mi hermano, que era el director de la empresa, decidió crear el corporativo, dejar la dirección general de las poquitas compañías que teníamos. Teníamos Guadalajara, Monterrey, Marinela y México, nada más, 4 plantas. Y él dijo: se va a crear un corporativo, yo quedé como director general, y él se puso a escribir la filosofía de la empresa, ¿no? Normas, principios, valores, etcétera, tratando de absorber pues todo esto que habíamos venido aprendiendo y estudiando en la USA. Uno de los principios a los cuales tú has hecho mucha referencia es el principio de la participación. La participación no es un objetivo, es una herramienta, pero vital, fundamental. Sin esa, todo lo demás se te va en pura teoría. Si tú no consigues que las personas se involucren, que participan, que se sientan parte de la empresa, pues vas a tener una empresa como todas las demás, ¿no? En las que las personas se sienten usados, miembros ahí que los necesitan mientras los necesitan y los corren cuando ya no los necesitan. No se sienten seguros, no se sienten parte, no se sienten que estén aportando a la empresa, sino que están haciendo su chamba nada más, ¿no? Entonces la participación es importantísima. Nosotros nos dimos cuenta que la participación era muy importante, pero no habíamos caído en cuenta de que la participación no la puedes comenzar a construir por el techo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decíamos: sí, qué bueno, participación de utilidades, sí, hay que hacerlo con todas las reglas. Participación en la propiedad, que la novedad tremenda. Vamos a buscar que los trabajadores puedan comprar acciones de la compañía. Todo eso era participación, pero le faltaba el cimiento, ¿no? Y Restrepo lo que nos dijo, dice: mire, todo lo que usted está haciendo está muy bien, pero lo primero que tiene que conseguir es que las personas estén informadas. Tienen ustedes que diseñar un sistema de información. Información de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lateral, cruzada, de manera que todas las personas estén informadas de lo que tienen que estar informadas, ¿no? Ahora resulta que ese es el cimiento. Una persona que no está informada, pues no tiene confianza, no sabe qué está pasando, ¿no? No sabe por dónde le va a llegar la cosa.
Si está informada, pues ya sabe, ¿no? Pero resulta que la información no es fácil. No es fácil informar, necesitas boletines, necesitas tableros, necesitas juntas, necesitas una disciplina de verdaderamente. Entonces, informar pues, requiere toda una estructura. Ahora, informar tiene otro problema, que no te creen, ¿no? Les platicas, bueno, así le dijeron a mi hermana, no te creen. Entonces te toma mucho tiempo, a veces 2 años, 3 años, para que la persona diga, caray, pues siempre me dice la verdad, siempre, cuando yo creí que me andaban diciendo, pues no, sí fue cierto, y caray, y hay un momento que la gente ya cree, y en ese momento que cree, se desarrolla la confianza, y entonces hablan, preguntan, platican, proponen, y entonces puedes ya comenzar a involucrarlos. La persona ya no es un ejecutor silencioso que está viendo su reloj a verse, sino es una persona que quiere ser parte de la empresa. Mira, la participación funcional, sin ella, en esta empresa yo no sé qué haríamos, ¿no? ¿Qué es eso? Es cuando permites, consigues que una serie de personas hagan un trabajo que generalmente sería asignado a algún jefe o lo que sea, pero que lo pueden hacer ellos y lo pueden hacer mejor. Uh-huh. Otro escalón de la participación es la participación en las utilidades, que en México la tenemos por ley y que desgraciadamente muchas empresas la desvirtúan, negocia con el sindicato, no, mire, mejor denos ahí 15 días y ya no sabemos de la participación. Y lo hacen, ¿por qué? Porque no pueden transparentar sus cosas, ¿no? Nosotros creemos que la participación en las utilidades no es muy importante, pero es un factor de justicia y de... Y luego llegamos a la participación en la propiedad. Mira, cuando iniciamos aquello, pensábamos que esto era un instrumento que iba a involucrar más a la persona, que le haría sentirse más parte de la empresa y que por ese motivo pues, iba a tener mayor apertura para ver pues, las necesidades comunes de la empresa y que además al mismo tiempo pues, el señor iba a tener oportunidad de invertir y demás, ¿no? Creíamos que ese era el beneficio. En la práctica, el beneficio ha sido muchísimo mayor porque algo que todo el mundo sabemos, es muy difícil ahorrar. En México, inclusive, el porcentaje de ahorro es bajo comparado con el de otros países. ¿Por qué? Pues porque siempre hay más necesidades, por lo que sea, y no hay suficiente ahorro. Esta oportunidad de invertir en la empresa le da a muchísimas personas, a miles de personas, la oportunidad, la tentación de invertir. Y eso ha hecho que las personas creen verdaderas patrimonios. Verdaderos patrimonios. Pues en lo que a mí me toca agradecerte a nombre de la USA en México, el que los últimos 3 años del Consejo actual siempre hemos tenido una apertura de tu parte, tu participación activa en nuestros eventos, las sesiones comida, en el CUFOSO. Y sobre todo, pues agradecer todo lo que has hecho por la USEM a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, Roberto. Al contrario, la USEM es la que yo le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Pues muchas gracias. Al contrario, Carlos, me da mucho gusto. Gracias.